Hi guys, can you hear me? Guys, you there? Can you hear me? Hi, Miss. Hi, teacher. Hi. Creo que me escuchan, pero no me ven, ¿verdad? Es que el internet está un poquito inestable. Cuando enciendo la cámara se traba. Entonces, creo que es mejor quedarme ahorita solo con el micrófono encendido, pero quiero saber si me escuchan bien. Yes, Miss. Yes, teacher. Ok, perfecto. Menos mal, porque está lloviendo desde hace ratos. Bueno, I don't know if you heard about it, but there was lightning since, I don't know, 3 or 4 p.m. Como caían como rayos y truenos. Desde como las 3 o 4 de la tarde, creo que los empecé a escuchar y desde entonces no ha parado de llover. So, el internet está un poquito inestable en este instante. Pero si ustedes me escuchan bien, creo que es lo más necesario en este momento, que me vean, que me escuchen. Nothing, tell me how are you today. ¿Cómo están hoy? Creo que vamos a tener algunos pocos participantes porque esta lluvia seguramente les está afectando a varios. Así que espero de que se conecten al menos la mitad. Tell me, how was your day? How are you doing right now? ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo estuvo su día? Miss, acá se está yendo la luz por si pierdo conexión, ya sabe. Lupita, ¿sí? Ah, ok. Sí, no se preocupe. Ya me reportaron otras personas que también está feo el internet en sus casitas y pues me consta porque en el mío igual. So, I understand, don't worry. Si se va, pues ya voy a saber y la clase va a quedar grabada siempre para que ustedes la puedan visualizar. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Cuéntenme. Guys, you there? Can you hear me? No sé si ya no me escuchan o so. Good day, Miss. Okay, what did you do? Si me escuchan bien, es que no sé si me escuchan. Yes, Miss. Yes, teacher. Yes. Okay. Perfecto. Si en algún momento no me escuchan, avísenme porque no me voy a dar cuenta. Entonces, me avisan si no me escuchan. Supongo que es el internet, está demasiado débil. Aparece reconectando cada ratito, así que espero que no nos interrumpa la clase. Dado caso de que me interrumpa la clase, pues ustedes solo espérenme a que me vuelva a conectar y vamos a tener como dos partes de la clase, supongo. Pero espero que no pase. Just talking about our days. It was a rainy day, so I think it was perfect because of the weather. I really love rain. I love to see the gray sky and to hear the lightnings outside. I think it's very peaceful when you hear that. And it was cool. It could be better if there wasn't really hot weather, like hot weather. Yo siento que es como bien contradictorio porque antes no pasaba y hoy claramente es por el cambio climático, for the climate change, que ahora aunque llueva hace un calor horrible y hoy todo el día es un calor insoportable. And I was thinking about it.
Estaba pensando en eso, en cómo a pesar de que estaba increíblemente nublado y hasta estaba, el cielo parecía que se iba a caer, estaba demasiado caliente. There was too warm. Demasiado, demasiado caliente. So, I don't know. Ay, a veces se siente como vivir en un horno. But I hope you had a really good day, even if it was very, very hot. Espero que hayan tenido un buen día, incluso si ha sido muy caliente. Fue un martes realmente caliente. Y por cierto, hoy es martes 13. So, it was a hell on earth. Definitely. Yes. And, Tommy, creo que ayer. Permítame un momento, permítame, permítame. I'm sorry, me estaban tocando la puerta de la casa, solo escuché el sonidito. Menos mal porque está lloviendo. Se hubiera mojado si no hubiera escuchado. I'm sorry. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Ah, les iba a recordar de la plataforma. No se les olvide, creo que sí se los dije ayer, pero no me acuerdo. Así que se los voy a volver a repetir. Que no se les olvide completar las actividades de la plataforma. Sí vimos qué sección iba por semana y estamos en la sección número 4. Sí, la sección número 4 de la semana 3, sección número 4. Y les decía de que pueden ir adelantando todo lo que puedan en la parte de la plataforma para que adelanten la número 5 también y así pues quedarse solamente con el final exam at the end. Algo más les iba a decir, si alguien tiene algún problema con la plataforma, puede escribirlo en el grupo de WhatsApp porque puede ser que durante el día no lo vea porque a veces estoy ocupada, les contaba ayer, creo que estoy en el final del ciclo, estoy un poquito ocupada estudiando. Entonces, si tienen algún problema con la plataforma, pueden ponerla en el grupo de WhatsApp y alguien de inglés corporativo les pueda ayudar también. No solamente yo, hay otras personitas aquí que le pueden ayudar en dado caso de que tenga algún problema con la plataforma. Nothing, hasta el momento creo que no había tenido problemas y todavía hay bien poquitos participantes, pero espero que al menos estemos a la mitad hoy y que los demás puedan ver la clase grabada. So, we're going to start with the topic for today. Les voy a mostrar la presentación y me avisan cuando la puedan ver. Can you see it? Yes, I can see. Yeah. Okay. So, guys, we're going to have another topic right now. We're going to see a new tense. This is a past tense, and we're going to talk about it. This is the present perfect. Este tal vez sea un tiempo que algunos de ustedes ya han visto, tal vez para algunos es nuevo. Tal vez lo han visto y no lo han comprendido del todo y mi misión pues en la clase va a ser que usted comprenda cómo y por qué se usa, cómo y para qué, ¿sí? Cómo y para qué se utiliza este tiempo en el inglés. Cabe destacar como maestra de inglés que los tiempos en inglés, aunque se vean un poquito difíciles porque hay que aprenderse los verbos en sus tiempos, en su conjugación, en cada uno de los tiempos, porque eso no hay como para dónde, si es sí o sí una memorización de los verbos. La manera de utilizar los tiempos en pasado en inglés es mucho más fácil que en español.
Así que yo siento que cuando uno le hace la comparación al español, pueden decir como, es más fácil decirlo en inglés, la verdad. We're going to see the present perfect today. Vamos a ver el present perfect. Y vamos a, bueno, voy a tratar de que quede como bastante claro el para el qué es, cómo se usa y para qué se usa. Y vamos a hacer algunos ejemplos también para que ustedes se vayan adaptando. También traje una lista de verbos, como los más básicos que encontré, para que ustedes puedan ver el pasado participio también y el pasado simple. No se les olvide que cuando repasen los verbos, this is my advice to you always. Uno de mis consejos de siempre es que los verbos se los aprendan como en línea. Es que quizás suena como un poco extraño, pero que usted sepa cuál es la forma base o el modo infinitivo, que es el del presente de simple, el pasado simple y el pasado perfecto, ¿ok? El pasado participio, perdón. The participle, que es el participio, ¿ok? Siempre así como en filita, para, y el meaning, of course, para que no se les olvide ninguna de las formas en las que se tienen que conjugar. So we're going to start with the present perfect and we're going to start with the reading activity, of course. I'm going to stop there and continue with our conversation. Creo que perdí la conversación. Ah, no, aquí está. Ok, me avisan cuando la puedan ver. Can you see Yeah. it? Okay, excellent. So we're going to practice this conversation, listening and practice this conversation. This is, I've never heard of that. Esto es como un nunca he escuchado sobre eso. Okay, nunca he escuchado sobre eso. I've never heard of that. Que es parte del pasado participio también. Y si se dieron cuenta, la conversación de ayer también estaba en este tense, también tenía este tense. So we're going to see this. Who wants, well, for this conversation, I need two volunteers. Yeah, two volunteers to read the conversation. Raise your hand who wants to be the volunteers. Okay, Rodrigo va a ser Kate y me falta alguien que sea Jim. Patricia. Okay, Patricia va a ser Jim. Go, guys. Okay, what's your favorite snack? Oh, it's sandwich with peanut butter, honey, and a banana. It's really delicious. Oh, I've never heard of that. How do you make it? Well, first you take two slices of bread and spread peanut butter on them. Then cut a banana into small pieces and put them on the slices of bread. Finally, you put pour some honey over the bananas and put the other slice of bread on top. Yum. Yeah, it sounds awful. Excellent. It sounds a little bit awful, I think. It sounds a little bit awful. But I can judge because I really love, like, the sandwiches with the peanut butter and the jelly. So I can speak about it, right? So yeah, it sounds a really like a little bit awful. Okay, you can see that they are talking about their favorite snack. This is related for the last topic. Que era como nuestros platillos favoritos, creo que fue, si no mal recuerdo el nombre completo, si era Our Favorite Dishes o My Favorite Dish, que es como nuestro platillo favorito, que fue de lo que hablamos ayer, cosas de comida. So this is about our snack too, like Jim is describing this sandwich with peanut butter, honey, and banana. And they are using a new tense, okay? So first of all, I need to know if someone of you have any questions about it. Acerca del vocabulario que está en la conversación. Esta conversación es bien chiquita. No?
Ok, solo quisiera decirles que esta contracción que ustedes ven acá es la contracción de este tiempo que nosotros vamos a ver en este momento. Y se pronuncia I've, como I've, right? Cuando la gente está hablando, posiblemente usted no escucha tan fuerte la pronunciación de algunas contracciones en el inglés, pero lo importante es que usted sepa que se están utilizando, right? Cuando usted escucha la oración, inmediatamente con el verbo y lo que le estén contando, usted ubica en qué tiempo le están hablando. So, you need to know it, okay? So, if you don't have questions about the conversation, we're going to continue with our presentation. Tell me when you can see it, please. Yes. Yeah. Okay, perfect. Ay, ¿por qué no puedo avanzar? Aquí está. Okay, so this is the tense, present perfect. Okay, present perfect. So I need a volunteer to help me to read. Why do we use it? Okay, necesito un voluntario que me quiera ayudar a leer. ¿Para qué utilizamos el present perfect? Rodrigo. Okay, Rodrigo, go. Why do we use it? Why do we use it? We use the perfect present when we are talking about an event that started in the past and the event still has some influence in the present. This influence could be something that you have experienced and that is still has an impact in your life. The aim is this tense is to link the past with the present. However, the focus in on the outcome, does it, what's happened or what has not happened. Okay, thank you so much, Rodrigo. So you can see why do we use the present perfect, okay? Look at this. When we are talking about an event that started in the past and that event still has some influence in the present. The aim of this tense is to link the past with the present. This is the most important thing. El objetivo, the aim es el objetivo of this tense is to link the past with the present. El objetivo del tiempo es vincular al pasado con el presente. Sí, to link es vincular, okay? To link para el pasado con el presente. Sí, algún evento que ocurrió en el pasado, inició en el pasado, como podemos ver aquí, that started in the past, y este evento, esta situación, todavía tiene algún tipo de influencia o impacto en el presente. ¿Ok? Dice, however, the focus is in the outcome, ¿ok? Como el foco de atención o la parte principal está en el resultado de esa acción, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó o lo que no pasó? ¿Qué es lo que pasó o lo que no pasó? ¿Ok? This is más o menos present perfect. Dice que puede sonar un poquito complicado cuando lo decimos de esa forma. Cuando nosotros utilizamos el present perfect en el español suena más o menos así. Like, yo nunca he comido sushi. Yo nunca he comido sushi. Hay una palabra característica, sí, de esta oración cuando digo yo nunca he. Ese E al final, que en el español lo ponemos con una H y una E, que representa de un hecho, es el presente perfecto, ¿ok? It's like, es representado por have en el inglés. Nosotros utilizamos esta palabrita. Yo he. Así, yo he. Yo he hecho, yo he comido, yo he bailado, yo he manejado, yo he caminado. He. En inglés se utiliza el auxiliar have para decir este, digamos que son como, que es como directamente el, ay, ¿cómo se les dice esto? Como la palabra que representaría mejor a la otra en los diferentes idiomas. Sí, no quiere decir que sean exactamente lo mismo, porque ustedes saben que have también es un verbo que significa tener. Por lo tanto, al momento de utilizar el presente perfecto, have es un auxiliar,
ok, es an auxiliary. ¿Se acuerdan que les conté que todos los tenses en inglés tienen un auxiliar que los representa o los caracteriza? Pues el presente perfecto tiene este have. Ok, so vamos a hacer esta como esta... Ay, es este vínculo entre el pasado y el presente y nos vamos a centrar en lo que pasó o lo que no pasó al respecto. Veamos el siguiente slide. Antes de continuar con el tense, we're going to see some verbs that you can use it. Okay? Vamos a ver algunos adverbios que ustedes se pueden utilizar y algunos ejemplos. Okay, so I would like to have another volunteer to help me the adverbs and the examples. ¿Algún otro voluntario que quiere ayudarme a leer? Miss. Me. Okay. Help me, Lupita. Just is or just? Just. Yes, just. Okay. I have just finished my exam. Jennifer has already washed the dishes. The teacher has not covered the homework yet. They have been in relationship? Relationships for 12 years. I have been practicing my English since I was 10. Okay. Have you ever dreamed that you are invisible? How long have you been working at the academy? Thank you so much. Algunas pronunciaciones de los pasados. Recuerden que todos los verbos regulares, que son los verbos a los que se les agrega la ID, lo vimos en el pasado simple, en el participio son exactamente iguales. Los regulares no cambian, solo cambian los irregulares. Por lo tanto, también veíamos que la ID tenía unas tres formas de pronunciarse, right? Les pasé como esa, estoy casi segura de que les mandé esa imagen al grupo de WhatsApp para que lo tuvieran cerca. Remember, todos los que terminan con SH se pronuncian como con T al final. Por lo tanto, ¿esto cómo sería, Lupita? Si yo digo este verbo de aquí, el primero. Finish. Ok, it's finished. Repeat, finished. Oh, finish. Excelente, como con T al final, que suene como una T. Yo sé que cuando la gente habla, ya no se escucha tan marcado este tipo de pronunciaciones, porque la gente habla muy rápido. Claramente, pero lo importante es que usted sepa cómo y para qué se usa, right? This is finished, y teníamos aquí otro que es washed, ok. Ay, perdón. Es washed, ok. Que se escuche la T al final, washed. Deja de atravesarme el teléfono, ni carga tiene. Sorry. No sé si alguien me habló y no escuché. No, okay. So we're going to continue. Thank you so much, Lupita, for help us with the adverbs. Look at this. Just means apenas. I have just finished my exam. Yo acabo, he terminado mi examen. ¿Sí? This is just, es como apenas lo acabo de hacer. Acaba de suceder esto. Already, que es ya. Yet, that means todavía, también significa ya, pero la mayoría de veces significa todavía. For, that means por o durante cierto tiempo, como for 12 years, durante 12 años, o por 12 años que duró la relación, the relationship, que es una relación. Since, that means desde, ok, since I was 10, desde que yo tenía 10, desde. Ever, that means like alguna vez, cuando usted pregunta como si alguna vez alguien ha hecho algo, like, have you ever dreamed that you are invisible? ¿Alguna vez has soñado? Sí, como alguna vez has soñado, sí, que eres invisible. Ese has también es pasado perfecto, right? Así como este e que pusimos acá, es has y a, porque cuando decimos de él, ella y eso, utilizamos el a, así.
Y siempre viene siendo lo mismo, ¿ok? En español utilizamos e, a y as. Y en el inglés se utiliza have and has. Have para I, you, we and they. Y has para he, she and it, ¿ok? Ellos tienen el has. Él, ella y eso tienen has. ¿Ok? So, la estructura. Ok, ahora sí pasamos a la estructura, que es lo importante del tiempo. I need a volunteer to help me to read the structure in passive. Guys, a volunteer to help me to read the structure in passive. No, no one. In positive, we use the subject plus the auxiliary. It could be have or has, mm-hmm, plus the verb in participle plus the complement. Excellent. Thank you so much, Patricia. Okay. Subject, the auxiliary that can be have or has, depending of the subject. Ya les dije cuál es cuál. Recuerden que la tercera persona usualmente es quien tiene el auxiliar distinto. Así como en el pasado simple, así como en el presente simple, utilizamos uno distinto, do and does, does para él, ella y eso. Así en el presente perfecto, vamos a utilizar the auxiliary have and has, ok, vamos a utilizar have and has, has para él, ella y eso, y have para el resto, ok. The verb in participle, el verbo en participio, les decía que para los verbos regulares en pasado es el mismo, por ejemplo, finished, es el mismo en participio que el que es en simple past, por ejemplo, watched, ok. It's like the same. This is the verb in participle, okay? Vamos a utilizarlo de esta forma. Sujeto, el auxiliar. Usted escoge el sujeto. You, he, she, we, they, el que quiera. Luego escoge el auxiliar correspondiente al sujeto. El verbo va en participio y luego el complemento. Remember, the complement brings us all the details about the sentence. Nos da todos los detalles de la oración. Okay, creo que Rodrigo me había levantado la mano y lo vi por ahí. Could you please help me to read in negative? Creo que era Rodrigo. Yes. Okay. Help me to read in negative. Okay, in negative, subject plus auxiliary, have and has, not, plus verb in participle, plus complement. Thank you so much. Okay, good job. You did it great. Look at this. It's the same. You're going to add the not. Ya, es la misma estructura que en positivo y lo único que cambia es que el auxiliar va a llevar el not, que es el negativo, el not lo hace negativo, por lo tanto es have not or haven't y has not or hasn't, ¿ok? Que son las contracciones, se los voy a dejar aquí en el chat. Have not or haven't, has not or hasn't. Son las contracciones, ¿ok? En las contracciones negativas de este auxiliar. Y por último, in question, who wants to help me to read in question? Raise your hand. Guys, you there? Are you alive? Are you hearing to me? Me, teacher. Okay, go, Carla. Auxiliary have or has, subject, verb in participle, complement. Thank you so much, Carla. Okay, look at this. Esto es, si se dan cuenta, si analizan un poquito la estructura, es la misma estructura que se utiliza en todos los tense. El inglés utiliza la misma estructura en todos los tense, solo que cambian las conjugaciones y de los verbos, of course, y los auxiliares, pero prácticamente es la misma estructura absolutamente todos los tense. So look at this, sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Suena exactamente igual a todos los tiempos, right? Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar, not, verbo, complemento. Y luego le damos la vuelta en la pregunta.
el auxiliar del tiempo primero, así como lo hacemos en los demás tiempos, el auxiliar primero, luego el sujeto, luego el verbo en participio y el complemento, ¿ok? This is like that, es así, ¿ok? Siempre vamos a utilizar el auxiliar primero en las preguntas, ¿ok? En las preguntas, es como darle la vuelta al sujeto con el auxiliar en las preguntas en cualquier tense. Es la misma estructura prácticamente para todos los tiempos. Ok, so this is an, the structure of this. I have some examples in positive and in negative. Look at this. Quiero que vean los ejemplos que traje para que puedan visualizar cómo es que se utiliza el tense de una manera práctica. Ok, I have talked to my mom. I have talked to my mom. Si se dan cuenta, veamos la estructura. Es una oración en positivo. Por lo tanto, vemos sujeto, auxiliar, verbo en participio, complemento. Sujeto, I. Have is the auxiliary, porque esa es la primera persona. Have. Talked es el participio de talk. Ok, talk es un verbo regular, por lo tanto, solo se le agrega la ed. I have talked to my mom. He hablado con mi mamá. He hablado. El participio de los verbos es ese que lleva como el ado, ido al final de los verbos. Comido, jugado, saltado, creo, trabajado, bebido, ¿sí? Es esa conjugación de los verbos en español. I have talked to my mom. He hablado con mi mamá. Look at this. You have lived in El Salvador all your life. Cumple con la misma estructura. You, subject, have, the auxiliary, lived, that is the verb in the verb in participle of live, of course, in El Salvador of your life. Has vivido, tú has vivido en El Salvador toda tu vida. Has, ok, yo he, tú has, él, ella han, ellos han, right? Así se utiliza en el español. En el inglés es have and has. Okay? I have been a teacher for a long time. He sido maestra por mucho tiempo. Look at this. I have been a teacher for a long time. Diana has been in Italy since last December. Look at this. Diana is the subject. We are talking about a she. Has been. Okay. Has is the auxiliary. Been the verb. In participle, que es el participio de be, de ser o estar. ¿Se acuerdan? Es be, ser o estar. Was and were son el pasado simple. Y been es el participio. ¿Ok? Es estado. Been es estado. ¿Ok? Estado de haber estado. ¿Sí? In Italy since last December. Estamos utilizando también estos adverbs que vimos aquí. ¿Ok? Since last December. Jacobo has finished his homework. Jacobo ha terminado su tarea. She has forgotten how to ride a bike. Ella ha olvidado, forgotten, okay, forgotten, que viene de forgot, okay, how to ride a bike. Cómo montar una bici, cómo manejar su bici, se le olvidó. Ella lo ha olvidado. I have lost my purse. You have not cleaned the house. You have not cleaned the house. Cleaned is a regular verb. You just added ed, so it's the same in participle. Look at this. This is in negative. We haven't seen Briseida today. Nosotros, okay, look at this. Nosotros, we haven't, que es la contracción de have not, haven't seen, es el participio de see, de ver, seen, es see, so es el pasado simple, S-A-I-W, so, y seen es el participio. Briseida today. No hemos visto a Briseida hoy. Alan has watched Naruto so many times. And Alan ha visto Naruto muchas veces. Que ya ha visto Naruto muchas veces. I really love Naruto. So this is my example about Naruto. Okay. Julie has finished her home chores. Mateo has broken his leg. Broken, que proviene de break. Okay. De romper. Se quebró la pierna. Okay. Ha roto su pierna. Broken es roto. Okay. Broken. So this is my examples about the questions. Where have you left my pencil? ¿Dónde has dejado mi lápiz? Where have you left my pencil? Look at this. Recuerden que en las open questions, cuando son preguntas abiertas, la pregunta con W y H, que es what, where, when,
who, right, dónde, cuándo, con quién. Esto siempre va al principio de las preguntas. Luego, la estructura sigue exactamente igual que como la vimos. Auxiliar, sujeto, verbo en participio y complemento. Where have you left my pencil? ¿Dónde has dejado mi lápiz? Has Angel cooked pupusas for dinner? ¿Ha cocinado Ángel pupusas para la cena? Ha cocinado, look at this, ha cocinado. How long has Abby studied English? ¿Por cuánto tiempo ha estudiado Abby inglés? Ok, ¿por cuánto tiempo? Have you ever been in TV? ¿Alguna vez has estado en TV? Have you ever been? ¿Alguna vez has estado? ¿Been? ¿Te has estado? Has Sophia been a doctor? ¿Ha sido Sofía una doctora? Have we drunk too much orange juice? Like, ¿hemos tomado mucho jugo de naranja? Have we drunk too much orange juice? Have they lost their passport? ¿Han perdido ellos su pasaporte? Ok, look at this, cumple con todas las características de la estructura que habíamos visto. Exactamente igual que como está aquí, están ordenadas tanto los examples en positive and negative como en las preguntas, ok. So, como les digo, esa misma estructura que todos los tiempos en el inglés, todos esos tiempos tienen la misma estructura, por eso es todavía más fácil que en el español. So tell me, do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Hasta el momento, hasta este punto. No, no. No, okay. Perfect. So, les traje este. Ay. ¿Cómo muevo esto? Okay. Les traje esta como pequeña lista que si quieren le pueden tomar como una captura de pantalla para que la puedan tener por ahí. No se los digo uno por uno porque pues son un montón, la verdad son como 50, creo. Sí, 51. Así que son bastantes, pero es como los verbos como más usuales o los más básicos que puede usted utilizar y también les va a ayudar para hacer el ejercicio práctico. Ok, so tenemos accept, you know, accepted, add, added, this is like admit, admitted, agree, agreed, allow, allowed, answered, answered, arrived, arrived, asked, asked, believed, believed, belong, belonged, brushed, brushed, okay, like brushed, como conté al final, porque eso es una SH, borrow, borrowed, break, broken, this is like el pasado, broken, okay, broken, bring, brought, que esto es de traer, de darle algo a alguien, bring me, como de dame o tráeme, sí, brought, es el mismo en pasado simple, este es un verbo irregular, pero es el mismo en pasado simple y en pasado participio. Hay algunos que son los mismos en el pasado simple y en el pasado participio, a pesar de que sean irregulares, hay otros que sí cambian, como por ejemplo, eat, ate, and eaten, right, cambian. You can say there is bring, brought, buyed, bought, cancelled, cancelled, change, change, clean, cleaned, comb, combed, ese es el verbo peinar, por cierto, comb es peinar y comb es peine también, complained and complained, coughed, ay, coughed and coughed, count, counted, ay, no se pasa. Cut, that is cut in the three ways. Cut es el mismo en todos los tiempos. Cut, cut, cut. Dance, danced, draw, drown, drink, drunk, drive, driven, eat, eaten, que es el que les decía, algunos son iguales como bought, por ejemplo, the buy, es el mismo en el pasado simple y en el pasado participio y es un verbo irregular. Pero tenemos, por ejemplo, eat, que es un verbo irregular también y cambia. Tiene un pasado simple y un pasado participio, no es el mismo. Eat, ate, eaten, ¿ok? Explain, explained. Fall, fallen, find, found, finish, finish, fly, flown, forget, forgotten. Este es otro que cambia. Forget, forgot, forgotten. Forget es el simple past y forgotten el participio. Give, gave, and given. Go, went, gone. Have, had, and had. Hear,
and heard, know, knew, and known, okay, que es de conocer o saber algo. Learn and learned, lived and left, listened, lived and lived, look and looked, organized and organized, paid and paid, played and played, pat es el mismo igual que cat, rain, rained and rained, que es llover, el pasado simple y el pasado participio son exactamente iguales porque es regular, read and read, replied and replied, run and run. Este solo cambia el pasado. Run es el presente simple. Run es el pasado, es como corrió. Y run otra vez es el participio. Así que no se vayan a confundir con esto. So, tell me if you have any questions. Do you have any questions about it? No, teacher, it's okay. No, it's okay. Ok, el tense en realidad es bastante simple, aunque suene así como medio complicadito. Si logran hacer como ese vínculo, yo usualmente cuando enseño inglés no les digo cómo hagan la comparación con el español, porque siento que es necesario aprender desde cero, como que si no supiéramos hablar, pero a veces sí siento que hay cosas que se pueden relacionar y es más fácil de comprenderlas. Y hay algunos tense que pueden sonar demasiado complicados cuando la gente los explica, pero usted ya sabe cómo manejarlo en español, so it's more it's easier in English. Este es uno de los tiempos que es mucho más fácil decirlos en inglés que en español. Bueno, hay muchos tenses que son más fáciles en inglés que en español, la verdad. So, if you have any questions about it, you can tell me. But if you're not, we're going to... Uy, sí dejé de compartir, vea. Vamos a hacer la actividad, el speaking activity. ¿Ok? A partir de el tense que acabamos de ver, vamos a escribir 5 oraciones, ¿ok? 5 oraciones using the tense. Write 5 examples using the tense. Pueden ser en positivo, en negativo, incluso en pregunta, porque, pues, el punto es practicar la estructura del tiempo, ¿ok? Primero vamos a practicar la estructura del tiempo. So, if you don't have any more questions, los voy a poner en las breakout rooms. Y vamos a comenzar, ¿ok? Okay, so I'm going to see you in a few minutes. Go. Getting to the breakout rooms, please. No se les olvide compartirles los ejercicios a sus compañeros porque ese es el punto de mandarlos a las breakout rooms, okay?
Okay, we're getting back for the breakup rooms. Creo que okay, now. Sí, nos quedamos bien poquitos. Creo, estaba viendo que en el grupo de WhatsApp hubo algunas personas que tuvieron problemas para quedarse por lo mismo del internet. Así que creo que las breakout rooms quedaron bien, bien chiquitas. But espero que eso sí les haya servido para al menos que les alcance tiempo para poder hacer los examples. Tell me who wants to share the exercise. ¿Quién quiere compartir su ejercicio? Rodrigo, ¿ok? Ok, teacher. For example, I have drunk with my friends. I haven't drunk with my friends. It have just rained in my neighborhood. He has played soccer in the park. And she has finished the math exam. That's all? That's it? She has finished the math exam. The math exam, okay. Thank you so much, Rodrigo. Esos eran los suyos, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay, look at this. Amazing, you did it great. La muy buena pronunciación de los verbos, Rodrigo. Remember la pronunciación de los verbos. De los verbos en pasado y en participio. Es la misma base que les di para los verbos, los verbos regulares. Es exactamente igual. So you can do it by that. Okay, thank you so much, Rodrigo, for sharing your exercise. Look at this. I have drunk with my friends. Like, he bebido con mis amigos, right? He bebido con mis amigos. Yeah, I have drunk, for example, wine. Sometimes I like to drink wine with my friends, so I can do that or yours or something like that, right? Okay, thank you so much, Rodrigo. Who else wants to share the exercise? Guys, Julio, okay, Julio Rafael, yes. Yes, teacher. My exercise or my sentence is the first. I have been to Mexico 8 years ago. Okay. The next one is I have played video games today. The next is he has eaten hamburgers. The other one is we have worked in a call center. And the last one is I haven't eaten my dinner. I haven't eaten my dinner. Okay. No he comido mi cena. Okay, that's amazing. Thank you so much, Julio. Good pronunciation of the verbs too, okay? Me consta que les quedó claro cómo pronunciar los verbos, okay? You are doing fantastic. Thank you so much for that, okay? ¿Alguien más que lo quiera compartir? Queremos escuchar esos verbos diversificados, right? Me gusta cómo han ocupado diferentes verbos y no solo el mismo en todos los ejemplos. A veces me pasa como en las clases que alguien ocupa el mismo verbo en todos los ejemplos. O todos ocupan casi que el mismo verbo, eaten and drunk. So, me gusta que lo diversifiquen, ¿ok? Utilicen todos los verbos que puedan en clase. Another examples. Ay. No, no one else. ¿Qué tal, Lupita? You there? I miss. Le voy a decir solo dos. Okay, it's great. Tres. I had 8 bread on my life. Bread on my all my life. And I have loved the penguins. I have liked the pizza, the pepperoni.
Okay, I heard like eat, but remember the participle is eaten, como eaten. Así. Oh, eat, okay. Eaten, excellent. Les decía que eat es un verbo irregular que cambia en pasado, que cambia, perdón, en participio. Es eat, es el presente. Luego está ate, que es el pasado simple. Y luego está eaten, que es el pasado participio. Es comer, comí, comido. ¿Ok? Así, comer, comida, comida. Exacto, Lupita. Thank you so much. Ok, eaten. Remember el participio. El verbo tiene que ir en participio en este tense. Eso es esencial. La conjugación de los verbos no cambia, no la podemos cambiar. Ok, you did it so great, Lupita. Thank you so much. Bueno, creo que hubieron bien poquitos participantes en esta clase por lo mismo de las lluvias. Todavía se está pringando, así que espero que podamos continuar con esta parte. Bueno, este tema lo vamos a volver a ver mañana, vamos a continuar con ello, porque se me hace importante y necesario que lo aprendan a utilizar mediante la práctica y no solo mediante los ejercicios. So, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Así que le pueden tomar screen a la lista de verbos que yo tenía, que yo presenté. También pueden investigar los verbos. Una pregunta. Sí, yo quiero decir que mi hermana siempre ha tenido dos hijas. Tendría que ser my sister ever has had two twins. Yes. Have had. Have had. Exacto. Bueno, es has had porque es ella, como se está hablando. Has had. Okay. Excelente. Sí, justo así, Lupita. Okay, so we're going to continue tomorrow with this. I'm going to see you tomorrow, guys. Bye. See you. See you. See you, teacher. Bye. Have a good night. Bye.